La ciática. La ciática es un padecimiento relacionado con la espalda que consiste en la irritación del nervio ciático, el cual se da al comprimirse el mismo. Los nervios son los que transportan la información sobre las sensaciones y sobre el control de los músculos. Así que su alteración puede llevar a dolores y sensibilidad. Cabe acotar que la ciática es síntoma de otro padecimiento que produce la irritación del nervio ciático. Las molestias se sienten en la parte baja de la espalda y dado que el nervio ciático inerva la mayor parte de la pierna, el dolor llega a recorrer una de ellas, la parte posterior de la pantorrilla o gemelo e incluso puede llegar a la punta del pie. El nervio ciático nace en la médula espinal y llega hasta el borde externo del pie, bajando por el glúteo y pierna. Este nervio controla los músculos de la zona posterior de la rodilla y parte inferior de la pierna. Sabido esto, las causas de esta molestia incluyen una hernia de disco, lesión o fractura de la pelvis, tumores, embarazo, y estenosis raquídea, esto es un estrechamiento de la columna que conlleva una presión sobre la médula espinal o estrechamiento por donde salen los nervios, provocando su compresión. Los síntomas de esta dolencia son muy variados. Puede ir desde un leve hormigueo, sensación de ardor o dolor que puede ser de ligero a intenso. En ocasiones, el dolor se puede agudizar en caso de toser, estornudar, reír después de sentarse o levantarse. Puede mejorar haciendo actividades como caminar o correr bicicleta. En caso de padecerla, el tratamiento inicial de la ciática consiste en guardar reposo, aunque este es un reposo relativo, es decir, podrás moverte con normalidad pero no realizar esfuerzos ni caminar largas distancias. Aplicación de frío durante los dos primeros días durante unos 10 minutos y la aplicación de calor los días siguientes, no superando los 20 minutos. Realización de masajes en la zona lumbar por personas capacitadas para ello y analgésicos y antiinflamatorios según indique el médico. Recordemos que al ser manifestación de otra enfermedad, los tratamientos van a depender de aquella enfermedad de la que es síntoma es decir, una hernia, lesión de la pelvis. La ciática mejorará por sí sola en unas semanas, aunque es frecuente que vuelva a aparecer. Una vez la pasamos, la mejor manera de evitarla es mediante la realización de ejercicios y deportes con los que se fortalezcan los músculos lumbares y acudiendo a tratamientos de fisioterapia. Junto con esto, debemos evitar la obesidad y sobrepeso. Caminar al menos 5 horas a la semana, agacharnos correctamente, adoptar buena postura mientras estemos sentados y dormir en colchones flexibles pero rígidos, para así mantener la columna en una correcta posición, esto es, recta.